Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Martín y hoy tengo el inmenso placer de traeros esto que veis aquí, esta auténtica delicatessen, que es Nier Automata, el nuevo trabajo de Platinum Games, que estará listo para el 10 de marzo del año que viene y estará preparado tanto para PC como para PlayStation 4, que es la versión que os vamos a traer hoy, versión que hemos podido probar pues hace escasas horas y que nos ha dejado una impresión realmente fantástica. Como ya sucediera en la pasada Gamescom, cuando probamos apenas unos minutillos la versión de PC, y podemos dar fe de que va a tratarse de una de las grandes sorpresas de del primer trimestre del año que viene. ¿Y en qué consiste esta segunda parte de Nier? Pues lo cierto es que, a pesar de lo que muchos usuarios han podido llegar a pensar debido a los vídeos y a la información que se ha ido desvelando acerca de este título de Platinum Games. Y es que puede que algunos tengan la sensación de que es una especie de hack and slash al más puro estilo Bayonetta, que es otra de las grandes creaciones de Platinum Games. Pues para ser exactos, va a tener bastante de hack and slash de Bayonetta, pero en realidad va a ser un action RPG de pura cepa, es decir, que va a compaginar efectivamente los combates en tiempo real, que además se van a parecer muchísimo a los vividos en Bayonetta, mejor dicho, pero a esto se van a unir pues los elementos clásicos de los RPG, como por ejemplo, pues eso, la mejora paulatina de las habilidades de los protagonistas, porque va a haber más de uno, grandes mundos que explorar y muchos escenarios que recorrer, personajes con los que dialogar e incluso varias secciones de plataformeo que, por lo que hemos podido comprobar, van a aportar una gran variedad de situaciones a este esperadísimo título que ya os decimos que nos ha dejado unas sensaciones realmente fantásticas. Como podéis ver, lo cierto es que la línea artística que presenta esta continuación de Nier tiene poco que ver con lo que disfrutamos en la primera. Y también hay que decirlo, los valores de producción no tienen absolutamente nada que ver. Si recordáis, el primer Nier era un juego más oscuro, era un juego de culto en toda regla, más discreto en general, más humilde en todo, y en este caso lo que ha querido Square Enix es potenciar un poquito, digamos, todo lo que tiene que ver con el aspecto visual, que sin ser un título absolutamente brutal, deslumbrante, que vaya a tener un motor gráfico descomunal de última generación, no, lo que sí que va a tener es una, pues eso, una línea estética muy 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 cuidada, y lo más importante de todo, todo el título va a funcionar a lo que estáis viendo, a 1080p y 60 cuadros por segundo, que por cierto, esto es importante, la versión que estáis viendo corresponde a la versión de PlayStation 4 a secas. Es decir, que nada de PlayStation 4 Pro, que en principio, damos por supuesto que si, a ver, si en PlayStation 4, digamos, normal se ve así, se mueve con esta fluidez, damos por supuesto que tanto la versión para PC como para PlayStation 4 Pro, perdón, explotará aún más el potencial visual de esta obra, y desde luego, sin ser el juego más bestial, más llamativo, más next gen de los que han aparecido, desde luego sí que va a poseer una calidad realmente incuestionable. Pero dejando de lado todo el tema visual, que al fin y al cabo en un juego como este, al menos en mi opinión, es meramente secundario, es decir, todo lo que tiene que ver con el aspecto gráfico, artístico y demás está muy bien, pero en un action RPG pues no tiene la influencia que puede tener a lo mejor en otros tipos de juego, ¿no?
Lo más importante, lo que más me ha gustado de Nier Automata es ni más ni menos que, por un lado, el sistema de control, tanto en los combates que se asemejan un tanto, bueno, un tanto, se asemejan bastante a los disfrutados en Bayonetta, pero todo es un poquito más simple, lógicamente, porque no es un hack and slash. Pero también lo que más me ha convencido de todo es la variedad de situaciones que va a presentar, ¿no? Porque es que tan pronto vamos a estar aquí peleando contra pues, un buen número de personajes, solos acompañados, por cierto, que de vez en cuando nos acompaña un personaje manejado por la inteligencia artificial de la consola en este caso. Como pues eso, a lo mejor termina el combate y toca explorar y a lo mejor nos pasamos explorando pues otros 20 minutitos o dialogando con bastantes personajes con los que además nos van a propiciar poder efectuar varias misiones secundarias, que al fin y al cabo es una de las digamos de los aspectos principales de cualquier JRPG que se precie. Y a esto, no menos importante, es el tema del plataformeo, que no lo quiero dejar correr, no lo quiero dejar, no quiero dejarme en el tintero. ¿Por qué? Pues porque lo cierto es que la sensación que me ha dado es que va a tener bastante más presencia de lo que muchos podrían esperar de un título como este, de un action RPG. Y de hecho, hombre, sin ser el ingrediente principal ni mucho menos, pero yo calculo que en torno al 15% del juego tendremos que calcular bien los saltos y realizar varias maniobras que pondrán a prueba nuestra habilidad. Y me ha parecido un toque bastante refrescante para un título como este, que lo vuelvo a manifestar. Creo que va a sorprender a bastantes jugadores por su amplia variedad. En fin, que es complicado y además no viene a cuento ocultar en este caso el entusiasmo que tenemos por Nier Automata, porque puede ser uno de esos sleeper hits del año y que Dios no lo quiera, esperemos que no caiga en la sombra, ¿no?, de otras grandes producciones que aparecerán más o menos en esas fechas, como por ejemplo el Horizon Zero Dawn de Guerrilla, que aparecerá a principios de marzo y bueno, puede ocultar lo que en un principio parece un trabajo realmente ejemplar de Platinum Games, otro de tantos. Seguro que muchos de vosotros también os estáis preguntando cuánto se extenderá en el tiempo Nier Automata. Pues aunque, como es evidente, por razones obvias no hemos podido llegar hasta el final, ni muchísimo menos, porque como ya hemos comentado, hemos podido jugar al título durante una hora más o menos, un poquito menos, que es lo que daba de sí la demo, aunque lo hemos jugado más de una vez, eso también lo podemos confirmar. Según sus propios desarrolladores, el título en principio durará por lo menos de 20 a 25 horas, aunque como siempre sucede en este tipo de títulos, todo dependerá de cómo juguemos y de cuántas misiones secundarias queramos superar. Así que con eso, bueno, creemos que es una cantidad de horas más que suficiente para un título de estas características. Y
Y centrándonos nuevamente en el tema de los combates, debéis saber que aparte de que podremos realizar combos tan, pues, tan espectaculares como los que estáis viendo, de manera más o menos sencilla, a poco que hayáis echado unas cuantas horas a Bayonetta, porque insistimos en que el sistema de control y el planteamiento de las batallas en general se basará bastante en esa franquicia. El sistema de control nos permitirá portar hasta dos armas a la vez y podremos cambiar de unas a otras sobre la marcha, lo cual, pues hombre, dinamizará bastante los combates y le aportará pues una carga de profundidad adicional que normalmente no se encuentra en este tipo de títulos, que insistimos, estamos hablando de un action RPG y no de un hack and slash. Esto que estáis viendo ahora mismo es una batalla contra un jefe final, de los muchos suponemos que habrá que acometer en esta producción de Platinum Games, muy, muy suyo, ¿no? Este estudio normalmente nos deleita con apasionantes batallas y bueno, es un broche final para esta demo, que ya os avisamos que termina así. No vamos a poneros el final para no arruinar la sorpresa, ni mucho menos. Y lo cierto es que una vez completada la demo, que ya os decimos que nos ha durado aproximadamente unos 25 minutos más o menos, estamos deseando que llegue ya el mes de marzo para disfrutar de la versión para PlayStation 4, que será la que se ponga a la venta, y en un principio también la versión para PC llegará a lo largo del año que viene, pero en una fecha todavía sin concretar, que esperemos que Platinum Games lo revele pronto. Así que nada, espero que hayáis disfrutado y nos vemos en otra. Chao.